Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Los Nicolaitas. A nombre de cada uno de mis compañeros, les saludo en Radio y Televisión Nicolaita. Ya iniciamos con carácter universitario. Es en gira por la Ciudad de México que el rector Medardo Serna González entregó ya los estados financieros, físicamente ya están entregados, y los avances académicos como parte de los compromisos de instituciones de transparentar y rendir cuentas sobre el uso de distintos recursos. De igual manera, asistió a la primera reunión con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Borges. Él dijo que acompañaremos a las universidades en la búsqueda para la solución de la problemática financiera que tiene. Finalmente, acudió a la reunión de CUMEX, donde se habló sobre la incertidumbre económica para las 10 universidades públicas estatales del país en crisis financiera, debido a que no se han resuelto los temas inherentes a los presupuestos agotados, por lo que es urgente su atención. Esto fue lo que ocurrió en la Ciudad de México esta semana. En otras cosas, el programa de licenciatura de Economía logra su reacreditación ante CONACE. Esto lo coloca a la Casa de Hidalgo en el 95.66% de la matrícula de calidad en su oferta de nivel licenciatura. Aquí le tenemos los detalles. Por tercera ocasión, la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana obtuvo la acreditación por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, AC, CONACE. Con ello, la institución muestra la consolidación de los procesos de mejora continua y pertinencia de los programas académicos. Con esta reacreditación, la Casa de Hidalgo llega al 95.6% de matrícula de calidad de licenciatura inscrita en 29 carreras acreditadas. Esto gracias a la capacidad, entrega y compromiso de profesores, estudiantes, trabajadores y autoridades nicolaitas. Por un presupuesto suficiente para la Universidad Michoacana, el cual sea equivalente a por lo menos el 6% del presupuesto de egresos del Estado, el cual permita atender las labores sustantivas de la Casa de Hidalgo, incluida la atención a sus más de 55 mil estudiantes, se pronunciaron el rector Nicolaita Medardo Serna y los dirigentes de ambos sindicatos. Estamos hablando del SPUM, Jorge Luis Ávila, y del SUEUM, Eduardo Tena. Ellos acudieron a la sede del Poder Legislativo para, en reunión con los presidentes de la Mesa Directiva, José Antonio Salas Valencia, y de la Junta de la Coordinación Política, Alfredo Ramírez Bedoya, hacer entrega de este pronunciamiento. Le platico en otro tema y transitando en otro asunto, se encuentra abierta la convocatoria para realizar estudios de maestría en ciencias forestales en la Universidad del Este de Finlandia, enfocado a la gestión sostenible de recursos con énfasis en problemas de bioeconomía. Como una nueva posibilidad para que los egresados de licenciatura puedan continuar con sus estudios profesionales, la Universidad Michoacana, a través de la Dirección de Vinculación y Desarrollo, aperturó la convocatoria de becas para realizar estudios de maestría en ciencias forestales en Europa, que ofrece la Universidad del Este de Finlandia. El programa está dirigido a los profesionales en ingeniería, ciencias forestales o áreas relacionadas, que brinda educación académica en el campo de la gestión sostenible de recursos, con un énfasis en los problemas actuales de bioeconomía. La fecha límite para la entrega de documentos es el 31 de enero de 2019, en tanto que los interesados encontrarán mayor información en las oficinas de la Dirección de Vinculación y Desarrollo, ubicadas en la planta baja de la Torre de Rectoría, o se pueden comunicar a los teléfonos 316-8809 y 322-3500, extensión 2027. Cabe señalar que el programa inicia en agosto del próximo año. Les comento vía Skype la doctora María Elena Rivera Heredia, directora del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios de aquí de la Casa de Hidalgo, CENIEM, nos platicó sobre su estancia en la investigación que realiza en la Universidad de Texas. Está enfocada al tema de migración y salud
Así nos lo detalla, así nos lo contó ella. Gracias a TV Nicolaíta por la invitación a compartir esta experiencia con ustedes. Soy Marilena Rivera, coordinadora del Centro Nicolaíta de Estudios Migratorios, y me encuentro en la Universidad de Texas en Austin realizando una estancia de investigación como parte de un concurso que afortunadamente gané, que es organizado por el Consulado General de México y por la Universidad de Texas. En este concurso se solicitaron proyectos que pudieran tener un interés binacional, y pues yo ofrecí uno en temas relacionados con migración y salud. Afortunadamente fue premiado con esta estancia y con apoyo justo a la realización de este proyecto, junto con otros 9, en total fueron 10 trabajos ganadores. Y bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de vincularnos con otro grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin, con quienes vamos a trabajar este proyecto, de manera que sea apenas un inicio de una larga relación de colaboración binacional. Es momento de hacer una pausa, es muy breve, y regresamos a Los Nicolaitas. El rector Medardo Serna González, durante el acto del 15 aniversario de la Unidad Profesional del Balsas, ubicado en Huetamo, Michoacán, se pronunció a favor de crear la segunda etapa de la unidad. Actualmente se imparten las carreras de Contaduría, Administración y Derecho a través del modelo de Educación a Distancia. Dentro de este aniversario se inauguró el Coloquio Internacional Multidisciplinario. Enhorabuena por esos 15 años. En otras cosas, el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, dirigida por el doctor Carlos Alejandro Rodríguez, nos habla sobre el perfil de los egresados en sus diferentes posgrados y la adherencia que tienen en el mercado laboral. El impacto, como todo el posgrado Nicolaita, es la formación de recursos humanos de alto nivel. Particularmente aquí en el ININE, bueno, recursos humanos que tienen que ver con la economía, los negocios, y obviamente que esto pues ayuda a tener, egresados con un nivel profesional mucho más elevado, ¿no? Formamos además como parte de nuestros egresados la posibilidad de ser profesores, investigadores. Y bueno, son muchas las áreas en que se pueden desempeñar una vez que egresan. Bueno, en general, en políticas públicas, en todos los programas, buscamos la vinculación con el sector productivo, buscamos la vinculación con el sector social. Y bueno, pues sí, hay ahí varios proyectos que estamos tratando de echar para adelante de vinculación. Por ejemplo, tenemos el proyecto de paz, que busca realmente acercar el conocimiento que aquí generamos y que coadyuva a tener una sociedad mucho más justa, una sociedad en la cual los muchachos se encuentren oportunidades, en la cual los muchachos se sientan atraídos por hacer algo en la vida. Y bueno, pues creo que es un proyecto bastante importante en estos tiempos en los que finalmente pues hay muchas tentaciones, ¿verdad?, en la calle. Uh-huh.
Le invitamos la semana pasada al encuentro interinstitucional dedicado al bolero. Entrevistamos al barítono cubano y catedrático de la Universidad de Guanajuato, quien impartió la conferencia Bolero, Patrimonio Latinoamericano. Nos contó la historia del bolero, cómo es que llega a Cuba, de Cuba a México y se esparció por todo el mundo. Además del primer bolero que se compuso llamado Tristeza. Hace hincapié también en la importancia del bolero y la existencia de diferentes manifestaciones musicales que no se conocen y se mezclan con el bolero. Así lo dijo. Pues el bolero nace en Santiago de Cuba por un sastre y además músico, guitarrista excelente llamado Pepe Sánchez. Y en este periodo, antes de la independencia de Cuba, estamos en 1883, se crea el primer bolero en Cuba y luego lógicamente trasciende a casi todo el universo porque ha sido un género que ha pegado en todas partes. Este bolero se llamó Tristezas y alcanzó una popularidad que ellos de Santiago de Cuba tuvieron que venir ya a La Habana posteriormente, cuando ya tenían fama, a grabar con los primeros discos de la RCA algunos boleros, incluyendo este de Tristezas. Y el bolero se basa en textos modernistas fundamentalmente y postmodernistas. Los demás son boleros pobres porque no tienen, desde el punto de vista textual, no son obras literarias, pero la mayoría de estos boleros que te estoy diciendo sí tienen ese carácter. Y es el carácter también que ha usado México, muy lindos textos y una poesía modernista y por otro lado postmodernista con la nueva trova. El bolero tiene ya 135 años de vida y no ha perecido. ¿Sabes por qué? Porque un yo es indeterminado cuando se refiere a un tú, y el tú también en la mayoría, en un 90 hice un estudio con 100 boleros escogidos así, y entonces se dio que el 90% de los boleros son indefinidos, lo pueden cantar mujeres, hombres. Los festivales de boleros se han hecho en muchos lugares, inclusive hasta en España. Aquí hacía falta uno porque precisamente hay muchos pueblos del Estado que participan también en otros géneros y además con el bolero, y nunca ni siquiera mencionado. Aquí tenemos a Chucho Monge, que nació aquí, ¿no? Y sin embargo, solo se ha hecho un trabajo, una tesis doctoral, sobre la obra de Chucho Monge. Hay que dar a conocer en libros eso y cantar sus boleros también y sus canciones, porque casi todas son de excelencia y los textos buenísimos. De esta manera llegamos a la sección Movilidad Estudiantil. En esta ocasión le presentamos a Germán Becerra. Él es originario de Colombia y nos habla de la importancia de realizar el trabajo de movilidad en el extranjero, tanto para estudiantes como para profesores. Vayamos con él. Yo creo que es muy importante el intercambio de experiencias. Realmente lo que se puede dictar en el aula es como una visión teórica, y uno puede de pronto hablar sobre otros espacios y ellos se lo pueden imaginar, pero no hay nada como la experiencia, ¿no? El simple hecho de transportarse, de convivir, de tener que interactuar con estudiantes de otras partes del mundo, eso es realmente la experiencia enriquecedora, sobre todo porque lo saca de esa burbuja, ¿no? Los estudiantes por lo general suelen estar en una burbuja de su propia realidad, de su propia zona de confort, y la movilidad académica lo que hace es romper un poquito esa burbuja y ampliar el mundo, ver otras opciones, y eso contribuye mucho a su criterio profesional. Ya para nosotros como profesores, parte del proceso de generar redes de apoyo dentro de las universidades, de que las universidades no se queden cerradas entre sí, en su propia realidad, sino que participen. Esas redes académicas permiten hacer procesos de investigación conjuntos, permiten yo vine aquí a desarrollar unas conferencias y a muchas personas les ha parecido interesante porque uno trae conocimientos que de pronto aquí no están tan desarrollados, y ese intercambio de conocimiento hace que la academia crezca y las universidades crezcan. Que se animen, o sea, muchas veces uno no tiene la disponibilidad de dinero, pero no lo tomen como un gasto,
es una inversión para la vida, en la medida en que toda esta experiencia que uno está viviendo se retribuye en el tiempo y en la capacidad de entender problemas, de valorar situaciones, yo creo que eso es lo más importante. A continuación le presentamos a Heriberto Luna Moreno, es estudiante de Ingeniería Eléctrica. Nos presenta su proyecto de investigación sobre celdas solares. ¿Ha escuchado de este tema? Aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Heriberto Luna Moreno, vengo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Venimos a presentar sistemas fotovoltaicos interconectados a la red como fuentes alternas de energía eléctrica. Estos sistemas generan energía a través de los rayos del sol y para poderla utilizar, bajar consumos en las casas. Vamos a hacer esta pausa y continuamos. Tenemos mucha información, lo esperamos en el programa de la Universidad Michoacana. La maestría en salud pública de la Universidad de Tsinghua, China, tiene abierta su convocatoria para egresados bajo el esquema de becas Juventud Excelencia para formar líderes en el sector en los países de desarrollo. La Universidad Michoacana, a través del Departamento de Vinculación y Desarrollo, dio a conocer que se encuentra abierta la convocatoria de becas de maestría en salud pública en la Universidad de China. Las becas forman parte del esquema de becas Juventud Excelencia Yes China, auspiciado por el gobierno de China en colaboración con el Ministerio de Educación, a través de las cuales se busca contribuir a la formación de líderes del sector de salud pública de los países en desarrollo. Cabe señalar que los estudiantes interesados deberán tener al menos 3 años de experiencia profesional, además de ser funcionarios gubernamentales de salud, profesionales en el campo del control y prevención de enfermedades o gestores de servicios médicos. La duración será de 1 año a partir de septiembre de 2018 hasta agosto de 2019. El registro finaliza el 1 de abril de 2019. Para mayores informes pueden acudir a la dirección de vinculación ubicada en la planta baja en la torre de rectoría. Nos vamos a la sección de Universidad en Movimiento. Le presentamos la historia de la Biblioteca Pública Universitaria. Está en el centro de la ciudad de Morelia. Bellísima. La antigua sede del Seminario Tridentino, ahora conocido como Palacio de Gobierno, albergó la biblioteca pública por algún tiempo. Luis González Gutiérrez y Félix Alba fueron los que impulsaron la creación de la biblioteca pública en el año 1874. Es formada por la colección de libros de los desaparecidos conventos de San Francisco, San Agustín, El Carmen, La Merced y San Diego de la ciudad de Morelia, entre otros. Debido a la pérdida de algunos ejemplares por distintas causas, como préstamos estudiantes, entre otros, se vieron en la necesidad de crear un programa para la preservación de estas colecciones. Pero es hasta el año de 1997 que se empiezan los trabajos de captura de datos por donaciones de fundaciones y es en el año 2001 cuando se termina el inventario. Al concluir la organización del acervo del Fondo Antiguo de la Biblioteca Pública, se determinó que el Fondo Antiguo está integrado con 23.000 volúmenes de obras manuscritas entre los siglos XV al XIX y cuenta con una base de datos electrónica con 14.747 registros.
Por su parte, también se encuentra abierta la convocatoria del Instituto de Ciencia y Tecnología por Corea para la primavera 2019. Aquí los pormenores. La Universidad Michoacana, a través de la Dirección de Vinculación y Desarrollo, también pone a disposición de los nicolaitas egresados de la licenciatura y maestría la convocatoria para el programa de becas de movilidad internacional que ofrece el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea para la primavera 2019. Los cursos serán impartidos en modalidad presencial en idioma inglés y coreano, con programas académicos que comprenden diversas áreas de estudio, entre ellas ciencias materiales, ingeniería de información y comunicación, ingeniería robótica, ingeniería en sistemas de energía, ciencia cerebral y cognitiva y biología. La fecha de inicio está programada para el mes de marzo de 2019. Para más información, pueden dirigirse a la Dirección de Vinculación y Desarrollo en la planta baja del edificio de rectoría o comunicarse a los teléfonos 316-8809 y 322-3500, extensión 2027. El 5 de diciembre de 1993 se funda la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana. Esto como parte del quehacer de difusión cultural de nuestra máxima casa de estudios, que está dentro de las funciones sustantivas. Así es que el pasado miércoles la Orquesta de Cámara festejó sus 25 años, sus primeros 25 años de vida. Muchos de sus integrantes y músicos, además de su titular, llevan justo los 25 años de estar presentes y de estar todos los miércoles en el Centro Cultural Universitario con los conciertos gratuitos. Son 25 años, les mandamos una felicitación muy especial. Somos afortunados en esta universidad tener una orquesta de cámara porque pocas universidades en el país la tienen. Vayamos con la Orquesta de Cámara. El miércoles pasado, la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana celebró 25 años de haberse conformado y es una de las pocas orquestas universitarias que existe en el país. El Centro Cultural Universitario, como cada dos miércoles al mes, dio la bienvenida al público que asiste a escuchar la música de la orquesta, repitiendo el programa como el día de la fecha de su debut. Un 5 de diciembre de 1993, siendo rector Daniel Trujillo Mesina y secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Armando Mauricio Escobar Olmedo, quienes tuvieron la visión de formar una orquesta y desarrollar la cultura a través de la música. Durante el intermedio del concierto de aniversario, la actual secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Norma Lorena Gaona Farías, entregó un reconocimiento a la orquesta por su trayectoria, así como al director fundador, Mario Rodríguez Tawada. De la misma manera, el director reconoció el trabajo de los músicos que conforman la orquesta, quienes en cada presentación dan lo mejor de sí mismos para colocar a la orquesta universitaria entre una de las más importantes del país. Con ovación de pie, el público presente festejó los primeros 25 años de vida de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Antes de poner punto final, felicitamos a todo el equipo del Museo de Historia Manuel Martínez Solórzano. Son 32 años de fundación y han llevado la ciencia a través de una manera didáctica, además de haber abierto la exposición al maravilloso mundo del achoque, del ajolote que está en peligro de extinción. Muchas gracias, nos despedimos a nombre de cada uno de mis compañeros. Soy Areri Sánchez, lo esperamos la próxima semana. Gracias.